wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Yo soy Lili, por si esta es la primera vez que me visitas, bienvenido seas y siéntete cómodo. Hoy te traigo un pastel de roscas con ron, que la verdad quedó súper delicioso. Pero lo mejor es que la receta es bastante fácil por hacer. No vamos a ocupar ninguna batidora eléctrica ni manual. Lo vamos a hacer completamente manual con algún tenedor que tengamos ahí a la mano. Así es que si tú quieres ver cómo queda esta rosca, acompáñame a ver este video. En un recipiente vamos a incorporar una caja de pastel amarillo o de sabor vainilla y también vamos a ir agregando los huevos. Estos son 4 enteros y ya que hayamos hecho esto, vamos a mezclarlo. Ya mezclada esto, vamos a agregar una taza de agua fría y nuevamente vamos a seguir batiendo. Vamos a incorporar un cuarto de taza de ron oscuro y lo vamos a mezclar. Esto lo estoy haciendo pasito por pasito para que no se nos haga muy pesada la masa y sea más fácil poderla batir. Y por último vamos a agregar media taza de aceite vegetal. En este caso estoy utilizando aceite de oliva, pero tú puedes utilizar de la marca que tú quieras, o ya sea vegetal o de olivo. Vamos a mezclar esto y ya que esté completamente mezclado lo vamos a reservar. Y aparte, en una charola para de este tipo, como tipo rosca, vamos a rociar un poco de spray y vamos a agregar una taza de nuez partida en trozos. Yo la molí un poquito en la licuadora para que me tuviera esta consistencia y ahora sí vamos a incorporar nuestro pastel o nuestra mezclita que habíamos reservado. Y lo vamos a hacer con mucho cuidado para no batir. Lo vamos a hornear de 350 a 40 minutos a 180 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit. Y aparte, ya que esté nuestro pastel, yo lo estoy rociando con azúcar glass y lo estoy decorando con estas frambuesas para darle otro toque a nuestro pastel. Y como siempre, dándote las gracias por quedarte hasta el final del video, te agradezco de todo corazón que te quedes y me veas. Si te gusta esta receta, no te olvides de regalarme un like. Y si eres una personita nueva que visite este video, no te olvides de suscribirte, que es completamente gratuito y aparte me ayudarías bastante. Si tú recreas alguna de estas recetas que te estoy compartiendo o alguno de estos maquillajes, cualquier cosa que yo te comparto, me harías muy feliz si me mandas una foto. Y en la cajita de información te voy a estar dejando mi correo por si gustas compartirme algo de esto. Así es que hasta aquí llega el final de este video. Ojalá te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearte mucha buena vibra y mandarte un abrazo súper apapachador hasta donde quiera que estés. Bye.